Necesitamos infraestructura para la educación superior, que se suma a la infraestructura rural, que es para educación preescolar básica y media, en algunas regiones del país donde la oferta de la educación superior no está. El presidente anunció, por ejemplo, en el Catatumbo, donde vamos a tener un complejo educativo, donde quizás es tener infraestructura que permita una unión de la educación media con la educación superior, que permita que esa educación media sea más pertinente y que los jóvenes puedan estudiar allí y puedan seguir de largo para terminar programas de educación superior, que no necesariamente son programas universitarios, pueden ser tecnológicos o técnicos profesionales. Los programas de educación superior que se van a ofrecer allí tienen que tener dos condiciones: que sean pertinentes, o sea, que tengan que ver con la realidad de todos los días en esa zona, y que sean de calidad. ¿Cómo garantiza? Con profesores y buena infraestructura y sistemas de bienestar y laboratorios y demás. Digamos, la fórmula para la calidad de la educación superior, la fórmula ya está aprobada: gratuidad, reforma a los artículos 86 y 87, sistema de aseguramiento de la calidad y más infraestructura educativa. Aspiramos a tener 500.000 jóvenes en la educación superior adicionales durante el cuatrienio.